Vale, entonces ahora vamos a ver el radio button. Vale, input type radio. Vale, os recuerdo que los radio button, como son excluyentes, ¿vale? Si chequeo uno, los demás se deschequean. Tienen que tener el mismo name, ¿vale? Para que el navegador sepa que si he pinchado en uno y tiene el mismo name que el otro lo tengo que deschequear, ¿vale? Si les pongo nombres diferentes, lo del chequeo y el deschequeo no va a funcionar. Así que tiene que coincidir con el nombre. Name igual a corrido. ¿Vale? Por ejemplo, este va a ser el sí, value igual a sí. ¿Vale? Esto lo habéis hecho todo súper bien con vuestro label y tal, pero yo, como me quedan 10 minutos, no voy a poner label, ¿vale? Sí. Pongo un saltito de línea y me copio lo mismo y lo pongo el mismo para el no, ha corrido. Value no. ¿Vale? Bien. Ok. Ahora a esto, bueno, vamos a ver si funciona, si se ve algo. Vale, sí, vale, esto vamos a poner aquí, no. Y aquí un saltito de línea. A ver, esto bonito no queda, Vale, sí y no. Vale, como vosotros lo habéis hecho súper bien, cuando pincháis en el no, como el no es un label, al pinchar se chequea el no. Pero como yo lo he hecho mal, pues no, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar así de mal hecho, ¿vale? Entonces, lo que sí que tengo que ponerle es un algo, un on change, un on click, un on algo, ¿vale? ¿Cómo? Pues voy a ponerle, por ejemplo, un on click, ¿vale? On click. Como este es el del sí, voy a que llame a la función ha corrido, ¿vale? Y en el on click, estos son varias maneras de hacerlo, ¿vale? Por ahí he visto que lo habéis hecho con on change, también muy bien, ¿vale? Este voy a poner no ha corrido. Ok, bien, en el caso de que pinche que sí ha corrido, tiene que aparecer un elemento de tipo input. Lo que os he dicho es, cuando hacéis un create element, cuando creáis un elemento para que aparezca en la página, tenéis que ponerlo como hijo de alguien, ¿vale? Entonces, podemos ponerlo hijo del form, hijo del body, hijo del HTML, que por cierto aquí no es, hijo del body. Pero a mí me gusta, por organización, poner siempre un div sin nada dentro, ¿vale? Y ponerlo ahí, ¿vale? Le pongo un id, le pongo como el campo corredor, y cierro mi div. Vale, de manera que cuando quiera meter un input, me cojo este div y le meto el hijo input, ¿vale? Venga, pues vamos a las funciones, ha corrido y no ha corrido. Vale, función ha corrido. Función ha corrido. Vale, ¿qué hace esta función? Bueno, pues esta función lo que hace es, se crea el objeto distancia, por ejemplo, que es un input, ¿vale? Document. Punto create element input, ¿vale? Ahora, esto que algunos de vosotros no os acordabais. Ahora, a este objeto distancia le puedo meter un id. ¿Vale? Le puedo poner un type. Le puedo poner todo. Esto es como si escribiera en HTML, ¿eh? En HTML le ponéis un id, le ponéis un class, le ponéis un type. Aquí igual, ¿vale? El id se llama igual, el type se llama igual. El class ya no se llama igual, se llama class name, ¿vale? On click también se lo podéis poner, o sea, todos lo podéis poner aquí. ¿De qué tipo es? De number, de tipo number, ¿vale? Bien, entonces ahora tenemos que coger este objeto de distancia y enchufárselo a algún padre. Así que, ¿el padre quién va a ser? Pues el padre va a ser este, el campo corredor, ¿vale? Así que digo, document. Punto get element by id campo corredor punto append child y le meto ese hijo, el objeto corredor, el objeto distancia, ¿vale? Ese es el hijo que le voy a meter. Vale, ahí estamos. Hay algo aquí que no me está gustando. Ah, coño, gracias. Pues gracias, porque veía eso rojo y digo, ¿qué pasa aquí, macho? Ahí, gracias, tío. Vale, vamos a ver si funciona esto. Actualizo. Bueno, vamos a poner esto. Bueno, pongo una letra, dos letras, vale. El email
El email, ¿hay algo aquí con el email? Ah, sí, ahora está, es incorrecto. Vamos a ponerlo, bien. Vale, ahora sí. Vale, entonces vamos a decirle que sí ha corrido. Vale, entonces aquí me sale el campo, ¿vale? Dime, la Marta. ¿Varias veces? ¿Cuántos campos queréis? Vale, eso está súper bien visto, ¿vale? O sea, estas cosas, ¿cómo las puedo controlar? Vale, vamos a ver, ha corrido. Entonces, voy a comprobar que no haya campos. ¿Cómo? Formas o métodos. Pues primer método es súper fácil. Voy a ver si existe. A ver, perdón. Veo si existe el ID distancia. ¿Vale? Distancia. Es decir, voy a ver si hay un elemento que se llama distancia. ¿Cómo? If document.getElement by. No. Vale, si el elemento by de distancia es distinto de null, ¿vale? Eso es que ya existe. Si ya existe, no hago nada, ¿vale? Ya tengo el campo. No hago nada. Y si else, es que no tengo el campo. ¿Me pilláis esto? ¿Vale? En el else significa que, perdón, else, no existe el campo, así que lo creo. ¿Vale? Vamos a ver ahora, actualizo y pincho en sí, ¿vale? ¿Veis? Por mucho que pinche en sí, me sale uno y ninguno más, ¿vale? Ahora, esta es una forma de ver si existe. Hay otra forma de ver si existe. ¿Cuál? Pues ver si este ID campo corredor tiene algún hijo, ¿vale? De tipo input, por ejemplo, ¿vale? Vamos, yo creo que este es el. ¿Y si pinchas el no para que te lo quite? Bueno, espérate, porque ese no está hecho. Vale, es que ahora el no está hecho. Lo hacemos, ¿vale? Y os vais luego, ¿vale? Venga, entonces, vamos a hacer la función no ha corrido. Función no ha corrido. Vale, formas. Vamos a ver, no ha corrido. Pues tengo que ocultar o borrar, remove. Vale, a ver, para borrar un elemento, os recuerdo que el método se llama remove element. Pero para hacerlo, yo no puedo remove element y decir borra este. No, tengo que hacerlo en función del padre. ¿Vale? Tengo que hacer padre.remove element hijo, ¿vale? Oh, no, perdón, remove element o remove child. Remove child, diría que es. Es child. ¿Llamáis pillar? ¿Remove element o remove child? Remove child. ¿El qué? Claro, sí, pero que no sé si. Ya, pero que no sé. Sí, voy a hacer remove child, ¿vale? Es este. No le voy a dar el remove child aquí. ¿Vale? Remove child. Entonces, padre.remove child. ¿Quién es el padre? Document get element by ID. El padre es campo corredor, ¿vale? Punto remove child. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el hijo? Pues el hijo es document punto get element by ID. ¿Y cuál es el hijo? By ID y se llama distancia, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Perdón. Pues que esto nos puede cascar. ¿Por qué? Porque veréis, actualizo. Vale, voy a pinchar control mayúscula así para que veáis.
Bueno, esto no es un casque. A ver, consola. Vale, pincho en no. Vale, ¿veis? Node remove child. Argument 1 is not an object. ¿Por qué? Porque le estoy dando que se lo cargue a uno que no existe. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Verificar que existe. ¿Cómo? Igual que antes. ¿Vale? Voy a ver si ese elemento existe. Si element by de distancia es distinto de null, es que existe, entonces me lo puedo cargar. ¿Vale? ¿Entendéis eso? Actualizo, le doy al no. Por mucho que le dé al no, no pasa nada. Si le doy al sí, me sale. Y por mucho que le di, por mucho que le dé, solo me sale uno. Y si le doy al no, se va. ¿Vale? Vale, ¿visto? Pues nada. El próximo día lo termino. Menos mal que te he dicho que me hagas antes.